más de 100 niños y niñas del nivel inicial de los caseríos La Pala y San Pedrillo del distrito de Tambo Grande retornaron a sus aulas, pero esta vez aquellas de paredes de Triplay y Calamina se convirtieron en aulas prefabricadas, acondicionadas para que puedan estudiar cómodamente y en un ambiente fresco y libre de contaminación. Fue el alcalde de Tambo Grande, Gabriel Madrid Orué, rodeado de padres de familia y autoridades locales, quien dio por inaugurados estos nuevos ambientes educativos, que en el caso de La Pala albergarán a 70 niños y niñas, mientras que en San Pedrillo, 30 estudiantes del nivel inicial. Yo creo que aquí estamos sembrando futuro para nuestra gente. No puede haber desarrollo de un pueblo si no se sienta en la base de la educación. La primera inauguración se desarrolló en la institución educativa 784 San Pedrillo. Al promediar las 12 del mediodía, las autoridades procedieron a la inauguración de la institución educativa 1420 La Pala. Aquí la autoridad distrital indicó que la gestión de estas aulas inició en el año 2015 y junto a la UGEL y PRONIET lograron concretizar este pedido. Yo creo que en ese esfuerzo conjunto de primero mostrar la necesidad y segundo, el trabajo articulado con la UGEL, con PRONIET, hemos logrado conseguir a lo largo y ancho del distrito, como dijo el doctor David Carrión, más de 120 aulas prefabricadas. El alcalde Gabriel Madrid se comprometió a dotar estos centros educativos de un mayor número de mobiliario, en beneficio de la población estudiantil más vulnerable.